武田は三方ヶ原の地で徳川軍を一蹴、ついに上洛なるかと思われた。だが天は武田を見放した。まもなく信玄が病没、支柱を失った武田軍は上洛を中止せざるを得なかった。武田家は後継である勝頼に託された。彼は武田の武名を守らんと必死だった。勝頼は無謀を承知で徳川領長篠に攻める。真田兄弟をはじめとした配下もまた決死の覚悟で挑んだ。そんな決意を笑う者がいた。戦国の魔王織田信長。長篠の地は魔王の手によって地獄と化そうとしていた。武田の将、長篠の戦い。Bueno, vamos a continuar con Samurai Warriors 4, Sengoku Musou 4, esas cosas. Vale, por fin la última partida de Shingen Takeda. Siento que haya habido un poco de retraso al subir esto, pero he tenido problemas de disco duro y cosas que pasan. Entonces, a ver, para esta partida voy a utilizar a Yukimura y a Nobuyuki. Por fin los hermanos juntos. ¡Oh, madre mía! Nada, vamos a ver las cosas que dicen. Esta partida ya la vimos en la historia de Oda, pero bueno, vamos a dejar que vea lo que dicen. Shingen Kō yori ukesuida tamashii de Nobunaga o utsu. Tatoe buun futanaku taurete mo, nano aru shou no shi wa nokotta Takeda no bushi o kobu suru darou. Hana no gotoku ni chiru beshi. Hana no gotoku ni chiru beshi.Tampoco mucho. Yukimura ahí dándole ánimos a las tropas. En esta partida, en realidad, el comandante o el jefe o el líder de la partida es, en teoría, el hijo de Shingen Takeda. No me preguntéis el nombre, no tengo ni puñetera idea, no recuerdo. No aparece en este juego que yo sepa el hijo de Shingen Takeda. Solo es cuestión de tiempo. Aunque, ¿qué hizo el hijo de Shingen Takeda? ¿Nada? Prácticamente ya el bando de Takeda no duró mucho más después de la muerte de Shingen. Shingen, como ya sabemos, no murió en la última partida, murió entre la partida anterior y esta de enfermedad, porque le apetecía nada más que por ser diferente al resto. Y ya está, ya digo, espero que no metan al hijo de Shingen Takeda, es cuestión de tiempo. Que hagan la del Dynasty Warriors y metan a... ¿Cómo se llama? Liu San. Pues metan aquí al hijo de Shingen Takeda, no recuerdo cómo pijo se llama. Aunque sea totalmente inútil. Igual como Liu San. Es cuestión de tiempo. Espero que no, por Dios. Pero quién sabe. No hay mucha novedad. Las armas tienen las mismas que ya consiguieron en sus respectivas partidas. No he tenido que cambiar nada. Los caballos, una cosa. Espérate un momento. A ti no te he puesto el nuevo. Pijo, este. Mejor. Vale. Aunque el caballo blanco, pues efectivamente es más bonito y le pega más a Nobuyuki. Por eso es que le han puesto el pelo blanco y tal. Pero que les den, vamos para la partida. Nagasino, esta partida ya la hemos visto con el bando de Oda. Y esta vez estamos jugando con el bando de los perdedores, porque esta partida definitivamente, históricamente, la ganó Oda. De hecho, no sé si podemos hacer nada en realidad para cambiar la historia, entre comillas, y ganar esta partida. La mayoría de las partidas estas en las que perdió un bando, generalmente o lo ponen un poco... Generalmente... La misión de la partida es o huir, o sea, conseguir escapar vivos y eso, o no sé muy bien. A veces se inventan alguna cosa para hacer como que no ganas, como que pierdes pero no tanto. No recuerdo exactamente qué ocurría esta partida. Ya digo, normalmente la juego antes para repasar qué demonios ocurría, pero esta hace unos días que no la... O sea, la jugué hace unos días cuando iba a grabar las partidas anteriores, pero al final no la grabé.
Y entonces, Dios, muso al aire, perfecto, totalmente, se me ha ido el dedo. Te digo, esto ya lo vimos en el bando de Oda, no hay mucho que decir, salvo que vamos a perder irremediablemente, estamos aquí peleando para absolutamente nada. Por eso probablemente Yukimura tenía cara de cabreado al principio. Quería hacer, yo en realidad, era no cambiar el mapa. Es cambiar de personaje, tal vez mejor Nobuyuki, que por eso tienes poco nivel, que no te usamos desde la primera partida y estás aquí, pues evidentemente marginado. Y probablemente eso te crea algún trauma y tal vez te den ganas de rebelarte. ¿Quién sabe qué ocurrirá en el futuro? Bueno, ya digo, son sucesos históricos, porque es un libro de historia, probablemente japonés, a ser posible, porque si no, a lo mejor la historia de los reyes godos nos va a ayudar mucho a adivinar qué va a ocurrir en las futuras partidas, pero estas son cosas que ya ocurrieron. Y efectivamente, pues, Nobuyuki... La historia siguiente ya lo discutiremos, porque es la única que hacen... La historia se va a dividir en dos luego. Ya lo veremos. Es bastante interesante, la verdad, la historia de estos dos mola. No sé cómo se han esperado hasta el Samurai Warriors 4 para meterla. Voy a hacer las cosas de siempre, capturar las zonas, esto ya no es nada nuevo. Mirar ahora los fusileros, qué poco cabrones que son. No sé si lo expliqué cuando lo jugué con Oda, probablemente. Pero lo repito. Si quisierais ver contenido no repetitivo, no estaríais viendo Samurai Warriors y no estaríais viendo un puñetero Let's Play. Las cosas como son, es evidente que todo se va a repetir, como si estuviéramos en el día de la marmota. Todo se acaba repitiendo una y otra vez. La naturaleza de este tipo de contenido. Espera un momento, no huime, si no te importa voy a capturar la otra zona, estaría bien. Ya digo, no son absolutamente nada cansinos los fusileros estos, para nada. La historia de cómo Nobunaga se las ideó para vencer la batalla esta era pues que ideó un sistema de arcabuceros de estos que ya habían... No los inventó él tampoco, ya existían, ya los habían utilizado en otras batallas, pero eran bastante nuevos de todas maneras. Lo que pensó es, como tardan como 3 semanas y media en recargar, que por cierto tampoco son los más espabilados del mundo, míralos ahí mirando la intemperie, vamos a ponerlos en varias filas y que cuando unos hayan disparado, cuando unos estén recargando, se cambien los de atrás que ya han recargado y disparen ellos. Y se vayan turnando y así a lo mejor hasta hacemos algo. Y dijeron, hostia puta, esto funciona, y ganaron la batalla total y irremediablemente. Takeda tenía la carga de caballería, pero me parece que si cargas con la caballería contra gente que te está disparando en un fuego constante, pues te vas a la mierda, y es más o menos lo que ocurrió. Mira, Yukimura, ¿qué haces, hermano? Estoy hasta los cojones de los arcabuceros estos. Son ridículos. En todos los Samurai Warriors siempre son lo puñetero peor. Madre de Dios. Todo mi odio. Menos mal que aquí han puesto vida y muso infinito. Yukimura, te crees muy protagonista y vamos contigo, nada más que para que no te enfades. Si no estás todo el tiempo en pantalla, ya digo, la gente se cabrea. Porque es Yukimura y es el number one de todo esto. Nobunaga, aunque no lo parezca, probablemente esté furioso. No lo representa muy bien, lo que es facialmente, pero probablemente no le haya gustado lo de que básicamente hayamos cambiado la historia y hayamos pasado de sus fusileros que nos deberían haber masacrado irremediablemente. Hombre, no a Yukimura y a Nobuyuki, que sí que sobreviven a esta partida y continúan existiendo y tal. Aquí hay un tío, lo voy a matar solamente porque sí. Pero Nobunaga ahora mismo sorprende porque su plan tenía que haber salido bien, tenía que habernos derrotado. Básicamente era lo que ocurrió históricamente. Pero no ha contado con el poder de los hermanos, el poder fraternal superando todas las fronteras y los conflictos espaciotemporales. Probablemente voy a seguir derrotando gente sin venir. ¡Ah, hombre! ¿Tú qué haces? Esta pelea es un poco irónica. No quiero adelantarme a los acontecimientos, pero me estoy revelando. Todavía no trabajo para ti, ya me estoy revelando. Probablemente spoiler. Ya digo, cosas que sucedieron ya históricamente en realidad. Me voy a usar los superpoderes y todo, ¿no? No veo por qué no. Ataques ligeramente más rápidos y fuertes. Tened cuidado. Voy a hacer... pues ya mostré el superataque de Nobuyuki, ¿no? Bueno, lo tengo casi cargado, ¿no? No importa, voy a hacerlo de todas formas. ¡Un momento!
Me han dado más Shinsoku. No está mal. Pero creo que voy a soplar la vela un poco a este hombre. Pero haberle aceptado, sí, creo que sí. Bueno, esta partida definitivamente era... Digo siempre el bando de Nobunaga porque básicamente Nobunaga es el mandamás en esta partida. Pero también está... este macho, el... Iba a volverla a llamar Kenshin Uesugi. Tengo definitivamente un problema muy grande entre Shingen Takeda, Kenshin Uesugi y... Y Dios, ahora otra... Me ha vuelto a ocurrir. ¿Por qué no consigo recordar nunca tu nombre? Es ridículo. Todas las veces lo mismo. Y ella su Tokugawa. Malditas. Es Ieyasu. Seguro. No sé por qué. ¿Qué tengo en contra de Ieyasu? Estoy en una zona enemiga. No debería estar atacando aquí a los generales a diestro siniestro. Sin venir a cuento. ¿Dónde está la bandera? No hay bandera. Tengo que enfrentarme aquí. En plan, me han cortado los suministros. Básicamente estoy jodido. Tengo que enfrentarme a los generales sin ningún tipo de... Básicamente ahora mismo estoy... Creo que falló una misión. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué tenía que hacer? Me lo he perdido. Me estoy enfrentando a los generales básicamente en desventaja. Lo cual es bueno. No veo por qué no. Por lo menos han puesto alguna mecánica que complica un poco las cosas. El juego, ya digo, en ocasiones es exagerado. Es un poco demasiado fácil. Así que no está mal que metan alguna cosa para complicarlo un poco más. Pero claro, luego me dan aquí los superpoderes. Que solamente me falta invocar probablemente alguna especie de mecha para ser más poderoso. Porque difícilmente pueden doparme más que meterme dos tipos de musu distintos totalmente overpowered. O sea, no llegan a ser justos para el enemigo en ningún momento. Nobuyuki, ¿cómo te va la movida? Pensaba que estabas contra un general, pero se ve que no. Tenemos objetivos que cumplir. ¿Qué os parece si vamos yendo para allá? ¿Qué os parece si me dais más misiones así totalmente al azar? Es una misión bonus, le van a dar por culo. Voy a lo que tengo que hacer, incluso voy a llamar al caballo de vez en cuando, que se va más rápido. Y ir rápido es hasta bueno de vez en cuando, en ocasiones. No digo yo que siempre, pero generalmente. Aquí hay más gente que en la guerra. Tal vez... vamos a hacer cambio de sitio, hermano. Solo porque sí. No, espérate. Maldita sea. He olvidado totalmente qué botón era para darle órdenes al puñetero hermano. Problemas fraternales, santo Dios. Había algún botón arriba en la cruceta. Hace, pues, te queda claro que hace varias semanas que no juego a esto. Bueno, una semana. Y ya se me ha olvidado todo. Santa madre de Dios, Nobuyuki, ve para allá. Déjate ya de revelar, por favor. Aunque seas mi hermano mayor, de vez en cuando hazme caso. Sé de lo que me hablo. Vamos a cambiarnos el sitio. Voy a matar yo a Keiji con Yukimura. Que... No sé muy bien por qué en el Samurai Warriors 2 tenían relación Keiji y Yukimura. Es que Yukimura le robó un poco la historia a Keiji. Fue una cosa un poco extraña. Porque Keiji y Yukimura llegaron a ser aliados en cierto momento. Creo que se han juntado los dos grupos aquí. No, gracias a Dios que no. Junto con Kanetsuguna Oe y otra gente, pero... Desde el Samurai Warriors 2 no han vuelto a poner esa historia, es un poco raro, no sé, a veces omiten cosas. Me han dado más Shinsoku, por algún motivo están obsesionados con el Shinsoku, yo también, la verdad, lo utilizo dos de cada tres veces. Me encanta hacer Shinsoku para todo y probablemente por eso es de lo que más me dan siempre, para todo, incluso para andar es más rápido y eficiente hacer Shinsoku. Voy a usar todos los poderes, ahora mismo no voy a enfrentar a una Otara Lee, a Keiji Maeda con... Solamente, si puedo no morir irremediablemente contra gente... Contra generales importantes, de verdad. Por una vez, esta ya se nota que es su última partida. He vuelto a fracasar algo. Maldita sea. Todo por tu culpa, Nobuyuki. Probablemente por irte por el camino que no es. Cuando definitivamente tienes que enfrentarte a Inaime. Históricamente, Inaime y Nobuyuki se enrollan así en plan salvaje. Y solamente por eso quería derrotarla con Nobuyuki. Me extraña que no haya habido escena de vídeo de que es cuando se ven y todo eso. Alguna vez sí que, porque... Si sabéis de otro Samurai Warrior, sabéis que la pelea entre Sanada y... Y estos... Perdonad.
que la pelea esta se va a repetir. O sea, que vamos a ver a Inaime en múltiples ocasiones. Inaime es cuñada, bueno, sí, es cuñada de Yukimura. Y bueno, mujer de este ahora. Y lo vamos a ver repetidamente. Y contra Ieyasu, pues eso, nos enfrentamos un montón Siempre Yukimura acaba con la partida esta contra Ieyasu Tokugawa. Y Ieyasu va a volver en múltiples ocasiones a dar nada más que por culo. Y pensar que en la última partida histórica, bueno, que fue contra Ieyasu también, Takeda podía haber derrotado a Ieyasu definitivamente. Aparentemente en la última, en ¿cuál era la última historia? Mikatagara, probablemente. Ahí históricamente, si hubieran dejaron el ataque, o sea, derrotaron Takeda a Ieyasu Tokugawa, pero luego cuando Ieyasu huyó a un castillo y en teoría abrió las puertas del castillo para que los para que las tropas volvieran, aunque habían sobrevivido muy pocas tropas. Y Takeda vio eso y se pensó que era una trampa y no atacó el castillo, pudiendo haber derrotado, definitivamente cortarle la cabeza o sabe Dios qué, a Shingen Takeda. Hubiera sido ridículo. La historia ahora es que, ¿veis ese cuadrado? Tengo que huir. Se supone que tengo que huir a ese sitio. Han puesto lo típico de que tienes que escapar. He derrotado a todos los generales súper importantes. Tal vez mucho más fácil de lo que debería haber sido, ya que tengo musus y objetos para recargarme el musu y hacerlo más fuerte y todo. Ojalá el juego no hubiera seguido esa dirección por ahí, pero bueno, lo hubieran hecho un poquillo más complicado. Echo mucho de menos Samurai Warriors 1, no se ha vuelto a repetir para mí. ¡Nene! ¿Qué haces tú aquí? No sabía que estaba también el hombre mono en esta partida. Más conocido como Cantinflas. Bueno, de todas formas, al principio siempre iba mucho de la mano. Nobunaga con Ieyasu y con el otro este. Yoshimoto, no, espérate, no, Toyotomi, Hideyoshi. Yoshimoto, gracias a Dios, ya ni existe, ya debieron matarlo. Yukimura, estás haciendo... Ah, vale, hola, estaba hablando precisamente de ti. Justo me estaba acordando de ti y de toda tu familia. Lo que pasa es que no sé qué pintas aquí muy bien, juraría que en esta partida tú no participabas. Aunque a estas alturas de la historia lo más probable es que todavía seas general de Nobunaga, ¿no? Este empezó como general de Nobunaga, pero luego le sucedió, digamos. Hay tres grandes unificadores en Japón, básicamente. Y por algún motivo son súper odiados por ello. Nobunaga. Luego vino este. Y en tercer lugar... madre mía, qué puto lío con los nombres japoneses. Hideyoshi, que definitivamente lo hemos derrotado para siempre. Aunque esto no había ocurrido, ni siquiera sabía que participaba aquí, pero vale. Una sorpresa buena para todos, probablemente. Y luego, bueno, y Ieyasu Tokugawa, definitivamente. Estoy aquí farmeando niveles de una forma total y absolutamente descarada, sin ningún tipo de remordimiento, más Shinsoku. Cuanto más generales mate aquí, más fácil todavía van a ser las siguientes partidas, que ya son bastante fáciles de por sí. Ah, ¿qué más da? Son nombres japoneses que no comprendo en rojo encima de cabezas enemigas. No puedo evitarlo. Algo dentro mío me dice, tienes que literalmente explotar de ira y derrotar a todo el mundo. Creo que ya... Bueno, queda un general rojo que está en el punto de huida. Tal vez deberíamos plantearnos huir ya, hermano. O sea, creo que ya les hemos dejado claro que lo que es la exactitud histórica nos la pasamos por el forro. Vamos a llamar al caballo y vamos a irnos de aquí, porque esto empieza a ser ridículo. Supongo que Yukimura, por su propia voluntad, irá al sitio al que hay que escapar, ¿no? Por si acaso creo que le voy a... Sí, está huyendo. Está huyendo al sitio, no te preocupes. Voy a matar unos cuantos más paquetes. Y vamos para el final. Creo que
Por algún motivo me parece que tenías que huir con el primer personaje que cogías, ahora que lo pienso. Yukimura, así que al hermano, anda, no te quedes atrás. Me parece que no se activaba... Creo recordar que esto lo intenté alguna vez y no se activaba... No se activan los eventos hasta que no llegas con el primero. O sea, con el player 1 en realidad. Pues se puede jugar en cooperativo y eso. Con el primer personaje que eliges, me parece. ¿Ves? O sea, ahora mismo Nobuyuki está ahí. No, definitivamente se ha activado. Ya ha llegado suficientemente cerca. ¡Ey! ¿Qué haces tú aquí? ¿Te vas yendo? Vale, no, nos vemos. No, ni siquiera me preguntéis cómo se llama. Es del Samurai Warriors 3 y no me acuerdo de su puñetero nombre. He fallado toda la misión, ¿eh? No, que sé qué cojones tenía que hacer. Probablemente matar gente antes de cierto tiempo. Ridículo. He ganado un trofeo, superar la historia de Takeda. Aunque salen Yukimura y Kunoichi por algún motivo. Takeda, ya digo, Shingen Takeda le olvidan. Nadie le gusta a Shingen Takeda. Es el personaje más odiado de todos los tiempos por algún motivo. Aunque nadie puede odiar el bigote este que le ponen a la máscara, esta roja que utiliza. Súper adorable. Nada más. La historia de Takeda hasta aquí. Así que ya digo, nadie le gusta a Shingen Takeda. Solamente juegan la historia de Shingen Takeda porque está Yukimura y Nobuyuki. Y para desbloquear la historia de Nobuyuki, que es lo siguiente que nos toca. Pero antes de adelantarme a eso, más cuadrados, más combos, más cosas, no os vais a aburrir de Yukimura, ya digo, hasta en la sopa. La siguiente historia son, creo que son 6 partidas o algo así, o 8, es una cosa... Creo que son 8, son un montón. Y va a haber ahí Yukimura y Nobuyuki a todo momento. Es imposible no verles. Ahora, espérate un momento, este va a cortar un poco el rollo, pero me parece que he conseguido más armas de las que debo, ¿no? Creo que tengo que vender alguna. ¿Tengo huecos? No, vale, vídeo. Katsuyori-sama, ¿gobuchi darou ka? Hai. Kitto. Oda Nobunaga. Naze? Unura wa nani o nozomu? 。Bueno, nada más. Tenían que poner algo al final de la historia de Takeda y pusieron eso. No sé qué cojones. O sea, me interesa mucho que salga en inglés el puñetero juego. Sabemos que en español no va a llegar nunca. Quiero saber qué cojones le dice Nobunaga a Yukimura y Nobuyuki ahí, porque eso se lo han sacado totalmente de la manga. Si queréis imprecisiones históricas, ahí tenéis. ¿Qué cojones? O sea, no. Esa pelea fueron, o sea, lo que es el bando de Takeda salió por piernas en cuanto le fusilaron, en cuanto hicieron, intentaron cargar con los caballos y vieron que no les salió, se fueron a la mierda. Pero vale, Yukimura y Nobuyuki se enfrentan en combate mortal a Nobunaga. Intentan pegarse 3 espadazos, luego ya deciden que se han cansado y no sé qué les dice Nobunaga. Por si no había quedado claro por mi capa super vampírica, soy el malo de la peli. Me voy a mi casa y se parte el culo y deciden no seguirle. No, ya digo, probablemente sea un diálogo súper importante, alguna cosa súper importante que todavía no sé qué cojones dicen ahí. Así que nada más. A ver, de todas formas, la historia de Takeda se ha acabado aquí. Tenéis unos bonitos créditos que voy a dejar hasta el final, solamente para que podáis reíros de los nombres japoneses que aparecen en pantalla. Yo me voy a callar y el próximo día... La historia de Sanada ya por fin, más Sanada hasta en la sopa, que no pare la cosa. Sanada, Sanada forever, nada más que Sanada en todo momento, para todo. Ya digo, hay bastante historia de Sanada todavía por delante, así que nos vemos el próximo día y ya está. Hostia, Dios. Adiós.